Atención, el siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. Muchas gracias. Diseño 3D no solamente se utiliza para películas o para crear personajes en las publicidades, también puede ser utilizado para mostrar cómo va a quedar un stand incluso antes de ser construido. Franco, ¿cómo se está utilizando la tecnología y el diseño 3D para la creación de stand? Bien. Nosotros, a partir del cliente, nos llegan ciertos requisitos de ese stand. A partir de esos requisitos, lo que hacemos es bajarlos a un papel, un croquis, donde nos tratamos de ubicar en el espacio. Una vez que ya tenemos el croquis, comenzamos a dibujarlo en 3D. Lo primero que hacemos es modelarlo en el programa Rhinocero, que es un programa que se trabaja con medidas, que te permite enfocarte en el espacio, más que nada, ¿no? Después de ahí lo pasamos a 3D Max, que es donde le ponemos los materiales, la iluminación, que dentro de todos los stands es muy importante. Ahora se está usando mucho los LED, en colores y demás, y eso se simula en el 3D Max. Los stands llevan mucha gráfica comunicacional y eso se realiza en los programas como Corel, Adobe Illustrator, que es la forma de mostrar la marca de esa empresa, del servicio, de lo que sea. ¿Cuánto hay de imaginación y de creatividad en esto? Y yo creo que el primer paso de imaginación es el croquis, es cuando dibujas algo, y creo que ahí es la parte más creativa. Después también una parte muy importante, que es la parte de gráfica, que también ahí es creatividad pura. Y bueno, después durante todo el proceso vas metiendo detalles de creatividad. El 3D lo que te permite es mostrarle al cliente algo que todavía no existe. Exactamente. ¿Qué es lo más importante en ese momento en que le vas a mostrar al cliente? ¿Qué es lo que más tiene que mostrar el stand? Y yo creo que hay que hacerlo más fiel con lo que el cliente va a ver después. Eso se va a fabricar, pues ya la idea ya se la vendiste, el stand ya lo vendiste. Entonces es como que en ese momento hay que tener bien en cuenta que eso se puede hacer. Hay veces que nosotros hacemos un stand que nos gusta muchísimo, es algo muy volado, pero bueno, después no se puede fabricar. Le estás mintiendo al cliente, por lo tanto, no va a ser un buen objetivo terminado, digamos. ¿Hay diferencias entre lo que el cliente te pide y después lo que queda? Y sí, muchas veces se realizan muchos cambios. Hay cosas que por ahí hiciste una presentación, el cliente no está de acuerdo con tal detalle y comienza el ida y vuelta y bueno, termina siendo a veces otro stand o bueno, lo más parecido a lo que vos presentaste. ¿Cuánto tiempo se tarda en armar un stand? Desde que agarrás el papel, hacés los primeros trazos hasta que lo tienen colocado en un lugar determinado. El problema es que a nosotros por ahí nos viene con mucha anticipación, pero el pedido es para mañana, siempre. Lo que se hace es, bueno, por ahí un stand determinado puede ser una semana, 3-4 días. Pero bueno, después el proceso de fabricación ya es más largo, ya tenés que contar con un tiempo en el cual el constructor puede abarcar. Una vez que todas las ideas fueron plasmadas en la computadora, llega el momento de convertirlas en un objeto real. Contanos qué pasa después de que el diseño 3D está listo. Bueno, nos sentamos con los chicos de diseño y empezamos a charlar qué es lo que dibujaron, con qué materiales lo pensaron. Y en base a eso, bueno, medidas, ¿no? Cómo se sostiene una cosa con la otra, cómo se continúa una cosa con la otra. Materiales, principalmente, usamos de todo. Usamos mucho de este material del Octanor que están viendo y después, para hacer los artesanales que nosotros le decimos, se usa mucho madera, tela, distintas alfombras, vinilos impresos, mucho con impresión, mucho con
material que se imprime. Lo que más se utiliza es un sistema Octanorm alemán. Es un sistema de placas, de una fórmica gruesa, como para que lo entiendan, y que es muy durable, y un marco de aluminio, sean columnas, octogonales o sean perfiles, que es lo que lo sostiene. Con eso se puede armar una variedad infinita de cosas, que es lo que más se usa. Y también después lo mezclamos mucho con lo que es más artesanal, ¿sí? Como sostén de lo que es madera, o bueno, para embellecer. Ahí dentro de ese material hay distintos tipos, hay algunos que se llaman máxima, que es una estructura más grande, es todo perfilería alemana. Bueno, ¿qué avances se vienen en lo que ustedes hacen? Yo creo que los avances están más en darle movimiento al stand. Y eso se logró con la iluminación, por ejemplo, con los LED, con cambios de colores, también con las pantallas de LED y también con el caso de los mapping. Lo que se logra ahí es una animación que se proyecta sobre una pantalla blanca donde, bueno, se le da movimiento al propio stand. Lo que se está tratando es de llevar más a la gente al stand, hacerlo interactuar con el mismo. Tal es el caso del stand de Patagonia, que fue una licitación que ganamos para la FIM, donde lo que se buscó fue realmente eso, o sea, hacer sentir a la gente que va al stand que como que se estuviera en la Patagonia. De esa forma, por medio de creatividad, se realizaron grandes árboles iluminados o senderos, todo con diseño, o también aromatizantes, donde ellos sintieran que estaban en la Patagonia. Y creo que fue una experiencia distinta para comunicar un stand. ¿Hacia dónde te parece que va el tema de los stands, la construcción de los stands? Mira, los stands, como los venimos armando, evolucionan solos, ¿sí? Con el tiempo. Nosotros queremos darle una idea por ahí al cliente que esté más metido en el stand con sentidos, ¿sí? Que los puedan recorrer, que puedan sentir aromas, ¿sí? Olores, colores, que se sientan más personalmente mezclados con el stand. Como que tengan una experiencia. Exactamente. No solamente algo estático. Claro, exactamente. Si se puede en el stand general, sino en algunos lugares afectados a eso, ¿no? Que ingrese y egrese y entre medio le pasen cosas. El cliente quiere que su stand sea el mejor, que esté sobre los demás, siempre marcar la diferencia. Obviamente pagó su dinero, quiere hacerlo valer. Y eso se nota, la gente trata de competir entre ellos. Y supongo que el camino nos lleva a tener más tecnología, lo hemos visto en Europa, hay gente de la empresa que ha viajado y ha traído información de mucha tecnología dentro de los stands, que hoy no está alcanzable, pero que es a donde vamos. La idea es poder hacerlo cada vez más interactivo. Seguro, es lo moderno, es lo que se viene. Seguramente el stand termine siendo una pantalla de internet donde nosotros estemos adentro. Súmate al servicio siempre móvil de Favacar. Consulta tu saldo por SMS. Recibí toda la información sobre descuentos exclusivos. Recarga el crédito de tu celular sin cargo adicional. Con siempre móvil de Favacar,